Bueno, el hostigamiento a los presos políticos liberados no es exclusivo del caso de Irlanda, que es un caso que se ha tomado mayor conocimiento porque hubo un ejercicio mayor de violencia. Pero todos los presos liberados han denunciado. Es una conducta común que llega la policía o llegan turbas o llegan paramilitares, se ponen enfrente de sus casas, los comienzan a hostigar, a increpar. Estos son conductas que violentan los acuerdos, no se está respetando la seguridad de estos ciudadanos y por eso es que estamos exigiendo que se firme el protocolo de seguridad que ya de hace meses se le entregó al gobierno y que permitiría mecanismos operativos para que esto se detenga, para que esto se investigue y para que los garantes puedan actuar en correspondencia para detener este tipo de conducta que es inadmisible. Hasta este momento, al cierre que hemos hecho hoy, 89 ciudadanos nicaragüenses continúan ilegítimamente en las cárceles. Es decir, están pendientes 89 de liberar. El acuerdo de liberación de presos políticos no se ha cumplido mientras estos 89 nicaragüenses no salgan de las cárceles. Estaríamos frente a un incumplimiento más, un incumplimiento grave, y el esfuerzo que se ha hecho en la mesa de negociación para superar esta situación quedaría frustrado, porque cualquier nicaragüense que quede por su forma de pensar, por su forma de expresarse, por ejercer derechos constitucionales como el derecho a protestar y que esté ilegalmente preso, se está atacando a la esencia de la convivencia nacional y se estaría profundizando la crisis que se requiere solventar por cuanto cada día se pone más dura en lo social y en lo económico principalmente. Entonces, todo tipo de incumplimiento, un incumplimiento grave de un número tan grande como es 89, no abona a la solución de la crisis que debe ser el objetivo nacional para solucionar cívica y en forma negociada.